Érase una vez un pequeño y lejano reino donde vivía una niña, una bella princesa que crecía ajena al mal que dominaba el mundo. Se decía que era tan alegre que todo aquel con quien la pequeña hablaba sentía de inmediato la más plena felicidad. Por ello, desde la más alta cumbre hasta el lejano mar donde el sol cada noche apaga sus llamas, la niña era por todos conocida como la Princesa Alegría. ¿Podrías ser pintora? No, voy a ser escritora. ¿Y tú por qué no dibujas? No sé. Toma, te regalo el mío. ¿Somos nosotros? Claro, siempre juntas. Me gusta. Muchas gracias. Eva, cariño. Ya he hablado con la profesora. Vamos. Adiós, Alberto. Vamos, princesa. En tierras lejanas, en el oscuro y pantanoso reino vecino, gobernaba un malvado y cruel anciano que con firme puño sometía a todo aquel que negaba sus deseos. «Traed ante mí a esa niña», ordenó el rey tras conocer la existencia de Alegría, pues el viejo anhelaba poseer el secreto de la felicidad. El dolor y la muerte se extendían a lo largo del pequeño reino de Alegría. El ejército del rey arrasaba todo lo que se interponía en su camino. Nada se pudo hacer, y aquellos soldados llegaron a las puertas del palacio. Al ver su reino consumido por las llamas, la princesa, por primera vez en su corta vida, conoció el amargo sabor de las lágrimas. Su llanto no cesó, ni siquiera en presencia del decrépito hombre que había destruido todo lo que amaba. «¿Por qué no soy feliz?», preguntó el rey a aquella niña desolada. Pero Alegría solo podía llorar. El rey, enfurecido, la encerró hasta que diera respuesta a su pregunta. Y año tras año, el viejo preguntaba, «¿Por qué no soy feliz?». Pero año tras año, la triste princesa Alegría tan solo lloraba. Thank you.
¿Estás bien? ¿Eres tú? Te he echado tanto de menos. ¿Dónde has estado, Alberto? No sé. ¿Y tú por qué eres mayor? No deberías estar aquí. Esto no está bien. Está bien. Me han expulsado. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué has vuelto a mi cabeza? ¡Joder! No va a volver a pasar. ¿Estás enferma? ¿Te duele? ¿Puedo ayudar? Tienes que marcharte, Alberto. Desaparece otra vez. Toma, ¿te acuerdas? Siempre juntos. No existes, Alberto. No puedo volver a pasar por esto. El rey. No estás aquí. Vete. Vete. Pasarían 10 años, 10 preguntas y 10 llantos, cuando una mujer llamada Alegría, encerrada en la más oscura y fría mazmorra, enfermó. El rey llamó a los mejores médicos y sanadores de su vasto reino. Todos, sin excepción, diagnosticaron lo mismo. Alegría se muere, majestad. Se muere de pena. Contadas eran las ocasiones en las que Alegría abría sus ojos, pues en sueños revivía aquella dulce infancia que su memoria ya había olvidado. Pero al abrirlos una última vez, observó frente a ella el que en tiempos fue su hogar. Su reino había sido reconstruido tan hermoso y mágico como antaño. El rey la había devuelto a casa. Pensaba que no vendrías. ¿Estás enferma? Ya no. ¿Ves? Otra vez juntos. No quiero hacerte enfermar. Tú solo me has hecho feliz, Alberto. En ese instante, Alegría aprendió que no todas las lágrimas son tristes. Y con su último aliento, la joven princesa miró al rey y le susurró sus últimas palabras.
No eres feliz porque nunca has sido desgraciado.